¿Les gustaría crear una máscara de este tipo que tenga movilidad en la mandíbula inferior, así como cada una de las texturas que son de la barba, el bigote, las gesticulaciones del rostro, las arrugas y el tipo de cuernos que he realizado? Quédense hasta el final del video para que no se pierdan ningún paso y lo puedan realizar desde la comodidad de su casa. Recuerden que Crea Conmigo JCG es el canal ideal para que puedas crear cualquier tipo de accesorio con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes. Uno de los objetivos principales también es fomentar la creatividad en cada persona que nos visita, además de reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares. Y para crear un accesorio como estos necesitamos engrudo, papel, cartón, alambre recocido y alambre galvanizado del número 12. Necesitamos foamy para moldear, rellenador plástico y plastilina epóxica. Como primer paso, pues vamos a realizar la base de nuestra máscara, como te lo iré mostrando. ¡Comenzamos! Bien, amigos, una vez que pusimos capa sobre capa de papel con engrudo, lo dejé secar por completo. Recuerden que las capas de papel son opcionales. Entre más le pongan, mayor resistencia tendrán sus accesorios. Vamos a continuar con el siguiente paso, que será poner alambre en todo el contorno de nuestra máscara. Y después vamos a crear estas figuras que serán los cuernos. Estas se las voy a dejar en la descripción del video para que, si quieren realizar algo muy similar a esto, pues lo puedan hacer sin tanto problema. Entonces vamos a ir pegando el alambre, como les decía, en el contorno. Primero he cortado alambre para ponerlo en la parte de atrás, y esto voy a dejar un pequeño espacio aquí arriba de la oreja porque va a ir este otro alambre en ese contorno inferior, de tal manera que se pueda mover la mandíbula cuando nosotros la traigamos puesta, de tal forma que cada que hablemos tenga movimiento esta máscara. Continuamos. Y bien, después de haber puesto alambre todo el contorno, como han podido ver, recuerden que este espacio
Prácticamente es después de que termina el ojo y a la altura de la oreja, este espacio lo vamos a dejar sin alambre porque ahí vamos a recortar para que la mandíbula pueda ser movible. Igual le puse alambre en todo el contorno de estos dos cuernos que llevará. Le di la forma que necesitamos para que más o menos pueda ir agarrando forma esta máscara. Lo siguiente que voy a hacer es poner capas de papel donde está el alambre y posteriormente lo dejaré secar. Posiblemente se pregunten qué tipo de alambre estoy ocupando. Estoy ocupando alambre recocido. Este lo puedes conseguir comúnmente en las lapalerías y es muy fácil de manipular. También puedes ocupar alambre galvanizado, pero esto es totalmente opcional, amigos. Continuamos. Después de haberle puesto las capas de papel, lo dejé secar y vamos a retirar nuevamente cada uno de los cuernos para darles volumen con el foamy para moldear y también empezar a moldear cada una de las facciones del rostro, como podrán estar observando. Entonces se van a auxiliar de un cúter para poder retirar nuevamente los cuernos con mucho cuidado para que no se vayan a cortar y les podamos dar volumen con mayor facilidad. Continuamos. Thank you.
Bien, amigos, ya le dimos volumen a lo que son los cuernos. Recuerden que los retiramos para poderlos manipular más fácilmente, darles el acabado que necesitamos. Ya los tengo secando y he terminado también de moldear gran parte del rostro y de la cabeza. Como pueden observar, pues este será su cabello. El rostro, quiero que lo observen bien. También casi lo hemos terminado. Lo voy a dejar secar por completo. Esto tarda aproximadamente 3-4 días para que quede exactamente seco y lo podamos lijar, porque lo tenemos que perfeccionar con una lija para madera del número 100. Les vuelvo a repetir, vamos a perfeccionar la superficie y estaremos poniendo algunas otras capas de papel, como podrán estar observando. Continuamos. Después de haber retirado la máscara del molde, lo siguiente que realicé fue marcar a qué altura voy a recortar la parte inferior de la mandíbula para que ese o esa área tenga movimiento a la hora que hablemos. De esta forma lo realicé. Yo ya lo he cortado y para eso utilicé una segueta caladora de este tipo. Es una segueta muy finita, entonces con esa fui retirando la mandíbula de esta forma y la uní con cinta adhesiva para que ustedes vieran. Entonces al final les va a quedar desprendida la parte inferior, como pueden observar. Después lo que vamos a hacer es crear dos alambres, o los van a recortar. Aquí estoy ocupando alambre galvanizado calibre 12, una para la parte superior de esa misma parte, va a quedar de esta forma, y la siguiente es darle esta figura porque va a llevar barba, entonces queremos que nuestra máscara sea más alargada y de esa forma voy a adherir los alambres, como podrá estar observando. También estos mismos nos van a servir para el mecanismo que irá en las partes laterales para que pueda haber movimiento al abrir y cerrar la boca. Continuamos. Bien, amigos, después de haber puesto algunas capas de papel, como pudieron observar, en lo que es la mandíbula inferior, quiero que observen estos dos alambres. Son los que nos van a servir como guía para nuestro sistema de abrir y cerrar la mandíbula. He puesto este alambre aquí con un poquito de pegamento de contacto para que de esa manera ahí le voy a poner un pequeño, se podría decir, tope con plastilina epóxica, y he recortado esta figura que también se las voy a dejar en la descripción del video. Le he puesto alambre en todo el contorno y también la vamos a adherir al costado de la siguiente manera. Estas dos piezas las voy a adherir también con pegamento de contacto, como podrán estar observando, y después ocuparé rellenador plástico para darle mayor firmeza, dureza y como consecuencia mucha durabilidad a este tipo de máscaras. Continuamos. Thank you.
Y amigos, como han podido observar, pues hemos creado lo que es el sistema para que pueda abrir y cerrar el maxilar inferior de esta máscara. Creamos un poco de volumen en lo que será la barba. También unimos los dos cuernos, uno en cada extremo. Aquí, pues como pudieron ver, también utilicé rellenador plástico. Primero para darle el acabado que pueden observar así un poquito rayado hacia arriba. Posteriormente utilicé pegamento de contacto para adherirlo, como les había dicho, en cada uno de los extremos de la cabeza. Vamos a realizar nuestros últimos detalles, que será perfeccionar cada una de las facciones del rostro, y finalmente pondremos algunas otras capas de papel y también vamos a crear más textura con el rellenador plástico. Continuamos. Bien amigos, de esta manera hemos terminado de realizar cada uno de los detalles, cada expresión, así como cada textura en esta máscara, utilizando el rellenador plástico, así como plastilina epóxica. Vamos a realizar nuestro último paso, que será pintarla. Para eso ocuparemos aerosol gris primario, aerosol color negro, pinturas acrílicas color rojo y también necesitamos un aerosol transparente para darle una capa protectora. Continuamos. Thank you.
bien, amigos, de esta manera terminamos La Máscara de Diablo, perfecta para esta temporada. Espero que les haya gustado, que les sirva de apoyo este tutorial para que puedan realizarlo desde la comodidad de su casa. Adicionalmente, le he puesto esponja o espuma, no sé cómo la puedan conocer en la región donde ustedes vivan. Esto lo utilizan para tapizar sillas, sillones, etcétera, pero pues la he utilizado para ponerla en el interior y de esa manera me ajuste muy bien a la hora que me la ponga. Con este material pues será muy cómodo portarla durante mucho tiempo, ya que si lo van a ocupar para la utilería de una obra de teatro, por ejemplo las pastorelas del fin de año o en los eventos de Halloween y de Día de Muertos, pues la puedes portar sin ningún problema durante todo el tiempo que tú creas necesario y puedes hablar y mover la mandíbula muy fácilmente. Y bien, amigos, pues les vuelvo a repetir, si les gustó este video, recuerden regalarnos un like, suscríbanse, comenten, compartan y no se pierdan nuestros próximos tutoriales. ¡Hasta la próxima!